El libro de Josué narra la entrada de los israelitas a la tierra de Canaán, bajo la dirección del sucesor de Moisés, Josué. Cruzaron el río Jordán cerca de la ciudad de Jericó, y la narración dice que al entrar los sacerdotes que llevaban el arca del pacto al agua, el río dejó de correr. Esto sucedió en Adán, lugar que está a unos 30 kilómetros al norte de Jericó. Josué ordenó que un hombre de cada tribu tomara una piedra del río, y esas piedras se colocaron de tal manera que formaran un lugar santo, un lugar de adoración y conmemoración. Erigir piedras era parte del lenguaje simbólico religioso del antiguo Cercano Oriente. Algunas veces, las piedras erigidas, que en hebreo se llamaban masebot, representaban a los adoradores y otras veces representaban a las divinidades. Siempre señalaban un lugar santo, un santuario. Si bien la narración de Josué no usa el término masebot, es probable que las piedras israelitas hayan sido de este tipo. Los israelitas erigieron las piedras en un lugar llamado Gilgal, a la altura de donde cruzaron el río. Acamparon en Gilgal algún tiempo y luego prepararon una campaña militar para conquistar a Canaán. Gilgal debió estar cerca de Jericó, en algún lugar al norte del Mar Muerto, llamado a veces Arabad, que es la ubicación exacta que conocemos hoy. El primer capítulo del libro de los jueces dice que con la ayuda de la tribu de Simeón, Judá conquistó el sur de Canaán. La tribu de Efraín, que representaba la casa de José, conquistó el terreno montañoso central al norte de Jerusalén. Otras tribus israelitas, como Manasés, Aser y Neftalí, conquistaron la región al norte de la llanura de Jezreel. Las tribus de Rubén y Gad, y parte de Manasés, permanecieron en la región oriental del río Jordán. Por lo general, las áreas que capturaban los israelitas estaban bien desarrolladas. Cuando Israel se estableció en la tierra, la población cananea al oeste de las montañas centrales vivía en multitud de aldeas pequeñas rodeadas de terrazas y campos cultivados. El texto de Deuteronomio capítulo 6 lo describe así. Ciudades que ustedes no construyeron, con casas llenas de todo lo mejor que ustedes no llenaron, con pozos que ustedes no cavaron, y viñedos y olivos que ustedes no plantaron. En la tierra de Canaán había mayormente cerros, entre los cuales había solo valles pequeños. Por lo tanto, había pocas planicies para el cultivo. El terreno cultivable podía incrementarse haciendo terrazas en las laderas de los cerros. Estas terrazas horizontales captaban el agua de lluvia, que de otro modo se escurriría. Se prestaban particularmente para el cultivo de olivos, aunque también podían usarse para pequeñas cantidades de granos y otros cultivos. Para crear las terrazas había que levantar diques y rellenar el terreno con varias capas de tierra que absorbieran el agua. Este proceso exigía bastante mano de obra, pues para preparar 1000 metros cuadrados de terraza, toda una familia tenía que trabajar un año entero. Las terrazas siempre han sido características de las laderas occidentales de Israel, pues allí la lluvia favorecía la agricultura. Además de las muchas pequeñas aldeas cananeas, había también algunos poblados más grandes que solían considerarse ciudades o ciudades-estado. Estos términos pueden dar una idea equivocada para el lector actual de la Biblia, pues hasta los poblados más grandes rara vez pasaban de unos cuantos miles de habitantes. A diferencia de una aldea, que era una agrupación abierta de hogares, una ciudad tenía lo mismo viviendas que edificios públicos y estaba protegida por un muro que la rodeaba.
Todos los habitantes de la aldea eran agricultores, mientras que en una ciudad había artesanos, comerciantes y oficiales. Y en la cima de la jerarquía social de la ciudad había un gobernante, generalmente llamado el rey. Las ciudades eran de diferentes dimensiones, aunque el tamaño promedio era de unas 20 hectáreas, equivalente a un cuadrado de medio kilómetro por cada lado. En la antigüedad, Canaán nunca fue una nación unificada. Más bien, había múltiples ciudades-estado pequeñas. En el Antiguo Testamento se mencionan muchas de estas ciudades-estado cananeas, entre ellas Asor, Siquem, Geser, Megiddo, Laquis, Gaza, Ascalón, Lais, posteriormente llamada Dan, y Jebús, después llamada Jerusalén. Muchas de las ciudades-estado cananeas se encontraban a lo largo del camino del mar o Vía Maris, que unía a Egipto con Siria. La más grande e importante de estas ciudades-estado cananeas era Asor, que controlaba la parte norte de la Vía Maris por el camino del mar en Galilea. Incluso el rey de Asor se atrevía a llamarse rey en su correspondencia con el gran rey, el faraón de Egipto. Los demás reyes se llamaban a sí mismos perros. El rey de Asor y un gran ejército enfrentó a los israelitas al mando de Josué, quien lo venció junto a otros reyes, y Asor fue completamente destruida e incendiada. Para facilitar la defensa de las ciudades en la cima de un cerro, o al menos en un terreno elevado, se construía un muro que rodeaba las ciudades. Y para entrar en ellas, había que pasar por una puerta. Si bien el diseño de estas puertas varió con el paso del tiempo, su propósito fue siempre el de dificultar el acceso a los posibles atacantes. Un modo de hacerlo era que la puerta fuera un paso complejo y mucho más grueso que el muro, y además diseñado de tal modo que los soldados atacantes tuvieran que pasar por una abertura relativamente estrecha que los expusiera a ser atacados desde arriba. Cuando una ciudad amurallada era atacada por un ejército enemigo, la puerta era la parte más vulnerable. Por eso tenían un método especial de construcción fuera de la puerta donde estoy ahora, y después la ponían. Y cuando los enemigos venían hacia la puerta, tenían que ir a la izquierda enseguida, lo que era muy importante. Los soldados llevaban su escudo en la mano izquierda y en la derecha su arma, la espada, la lanza o jabalina. Y al ellos ingresar por la puerta y tener que ir a la izquierda, su lado derecho era vulnerable. Eso hacía posible a los defensores sobre los muros y en áreas interiores que les arrojaran piedras, lanzas u otros tipos de objetos. Algunas veces los muros de la ciudad eran dobles con un espacio en el medio. Esto se conoce como doble muralla. El espacio entre las dos murallas podía llenarse con escombros y formar una muralla más gruesa. En algunas ciudades, la gente construía sus casas en el espacio entre los dos muros. Los ancianos solían reunirse en la puerta o cerca de ella para tratar asuntos legales relacionados con la ciudad. El interior de la ciudad era un laberinto de calles. Este laberinto daba hacia un espacio más amplio llamado plaza. Como las calles, la plaza era de tierra. Solo algunas estaban empedradas. La plaza estaba al aire libre y era frecuente su uso como punto de reunión de los habitantes de la ciudad. Una de las plazas de la ciudad generalmente servía de mercado, es decir, como un centro de trueque y de compra y venta. Era frecuente que el mercado se encontrara cerca de la puerta de la ciudad. En las excavaciones efectuadas en la ciudad israelita de Dan, los arqueólogos hicieron un notable hallazgo: una puerta hecha de adobe. Y en las excavaciones de Ascalón se encontró una puerta cananea muy parecida. La ciudad de Dan y esta puerta datan de la época de los cananeos, es decir, unos 600 años antes de la llegada de los israelitas. Esta ciudad cananea se llamó inicialmente Lais. A la tribu de Dan se le asignó originalmente un territorio pequeño en la costa, pero fue expulsada de esa zona y tuvieron que migrar hacia el norte, donde conquistaron Lais y le pusieron el nombre de Dan.
El primer rey del reino de Israel, Jeroboam I, construyó altares aquí en Dan, en el norte, y en Betel, en el sur. En otros lugares del país también construyó lugares de adoración, llamados bamot, en hebreo, cuyo singular es bamá. Los bamot, construidos por Jeroboam, los condenaron los escritores bíblicos. El que ha sido excavado aquí en Dan es bastante grande, mide 19 metros de largo por 8 de ancho. Si bien la palabra Bamá se traduce con frecuencia como lugar alto, podemos observar que no siempre el Bamá se ubicaba en la cima de un cerro. En las afueras de la puerta norte de Dan, los arqueólogos encontraron una pequeña plataforma con una base en cada esquina. Posiblemente las bases servían para colocar un toldo que diera sombra a quienes se sentaban debajo. Puede ser que el rey se haya sentado en la puerta para atender los casos que la gente presentaba. También es posible que esta plataforma haya sido un bamá pequeño o lugar alto, ya que a veces estaban cerca de la puerta de la ciudad. Cerca de la misma puerta se encontró también una banca que puede haber servido para que los líderes de la ciudad se sentaran para cumplir con sus deberes. Según las edificaciones iban siendo destruidas o caían en desuso, nuevas edificaciones se levantaban sobre los escombros. Con el paso del tiempo, este proceso daba como resultado la formación de un cerro artificial al que se conoce como Tel. El Tel estaba rodeado de muros y terraplenes. A veces, el muro lo formaba la última fila de casas que estaban construidas una junto a la otra. Esto puede haber sido el caso de la casa de Rahab, en Jericó, en los días de Josué. La evidencia arqueológica revela que Jericó no era una ciudad grande. La Biblia dice que la ciudad se vino abajo luego de un ritual efectuado por los israelitas. Por 6 días marcharon una vez diaria alrededor de la ciudad, siguiendo a los sacerdotes con el arca del pacto. El séptimo día hicieron la marcha 7 veces, y cuando 7 sacerdotes tocaron 7 trompetas y el pueblo gritó, los muros de Jericó colapsaron. Hoy día no quedan restos de los muros de Jericó y hay pocas ruinas de la ciudad misma. En Josué capítulo 18:1 leemos que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, trajeron con ellos el tabernáculo y el arca de la alianza, de la cual se ocuparon por 40 años. El tabernáculo y el arca se instalaron aquí en Silo, en el centro del país. Las diversas culturas e idiomas describen los accidentes geográficos de múltiples y variadas maneras. Será de provecho conocer la apariencia de diversos accidentes geográficos en la tierra habitada por los israelitas. La palabra hebrea har con frecuencia se traduce como monte, pero los autores bíblicos la usaban con un sentido más amplio. El monte Hermón en el norte y el monte Sinaí en el sur son bastante elevados y hasta llegan a cubrirse de nieve. En contraste, el monte Gerizim y el monte Ebal, que están cerca de Siquem, o el monte Tabor en Galilea, no son muy elevados. Y la altura del monte Sión en Jerusalén, donde se construyó el templo, era menor que gran parte del terreno aledaño. Muchas de las elevaciones que en hebreo se llaman Harim, en otras culturas serían solo colinas. El monte Carmelo, que está en el noreste del país, en la región de la tribu de Aser, no llega a más de 550 metros de altura. Y el área donde se cree que Jesús predicó el Sermón del Monte, cerca del mar de Galilea, en realidad está por debajo del nivel del mar. A
Hay varias palabras hebreas para referirse a una corriente de agua permanente. La palabra Yeor se usa para el río Nilo en Egipto. La palabra más frecuente es Nahar y se refiere a una corriente permanente, aunque no dice nada en cuanto a su tamaño real. El ancho del río Jordán, por ejemplo, nunca pasa de unos cuantos metros, y su profundidad no llega a más de 2 o 3 metros. Sin embargo, es el río más grande en Israel. Más aún, es uno de los pocos ríos que corren durante todo el año. Por el contrario, hay muchos lugares por donde el agua corre solo cuando llueve. En el país hay centenares de estos vados o wadis, que en hebreo se llaman Nahal. En el Antiguo Testamento, a menudo se habla de sucesos en la montaña o en la zona montañosa, frase muy adecuada para referirse a gran parte del terreno, y que va acompañada de una identificación específica, por ejemplo, la montaña de Efraín. Casi siempre, esta frase alude a la cadena montañosa que va de norte a sur. El valle más largo del país es el Valle de Jezreel. Se encuentra entre los montes de Galilea al norte y los montes de Gilboa al sureste. La ciudad Tel Megiddo estaba en el extremo occidental del valle. Era una de las ciudades-estado cananeas mejor protegidas. Pero los israelitas la conquistaron y después el rey Salomón la fortificó. En el extremo oriental del valle se encontraba la ciudad de Jezreel. Esta ciudad jugó un papel importante en la historia de los reyes de Israel, pues controlaba un importante paso en la Vía Maris, la cual unía Egipto con Siria y Mesopotamia. En los relatos bíblicos, el desierto tiene un papel importante. De hecho, el más conocido de todos es el tiempo que el pueblo de Israel pasó allí después de su salida de Egipto. Pero el desierto aparece también en muchos otros acontecimientos bíblicos. Para los profetas, el desierto era un símbolo muy importante. En las tierras bíblicas, el desierto no es, por lo general, un amplio espacio abierto y arenoso. En realidad, el desierto tiene múltiples rostros. Por ejemplo, el desierto de Sinaí se caracteriza por tener montes y valles. El monte más elevado, hoy conocido como Monte Catalina, alcanza una altura de 2.600 metros. Está bien llamar desierto a esta zona debido a la poca precipitación, que no llega a los 100 milímetros anuales. Debido a tan poca precipitación, hay poca vegetación en el desierto. Al norte del desierto de Sinaí se encuentra la región del Negev, nombre que significa sur. Si bien el Negev no es tan extenso como el Sinaí, tiende a ser más plano. Muchos de los eventos relacionados con Abraham, Isaac y Jacob tuvieron lugar en el Negev. La palabra Nehba, derivada de Negev, significa hacia el Negev, es decir, hacia el sur. Al avanzar hacia el norte, encontramos que la precipitación va en aumento. En los linderos del desierto se encuentra el desierto de Judea. Si bien la precipitación aquí es mayor, por lo general no alcanza para el cultivo, sino solo para apacentar animales. Al oriente de este desierto se halla el Mar Muerto, y al poniente se halla la cadena central, que es donde se encuentran la ciudad de Jerusalén y Belén, pueblo natal de David. El Mar Muerto es el punto más bajo de la Tierra. Sus aguas contienen casi 10 veces más sal que las aguas del océano. En las Escrituras se conoce como Mar Salado o Mar del Arabá. Las aguas que recibe provienen del río Jordán y de algunos arroyos que nacen en manantiales. Allí donde nacen estos arroyos se forman oasis. Uno de ellos se llama Engadi. En esta área se refugió David cuando huía del rey Saúl. El desierto de Judea se caracteriza por tener muchos arroyos.
que se forman por las lluvias que al correr los hacen más profundos y estrechos. Y son difíciles de atravesar, como pueden ver. David huyó al desierto de Judea cuando el rey Saúl quiso matarlo. Y leemos que en cierta ocasión, David y Saúl conversaban como si estuvieran cerca uno del otro. Esto nos suena raro si pensamos que Saúl y sus hombres querían capturar a David y matarlo. David y Saúl pudieron conversar sin tener que levantar la voz, aunque los hombres de Saúl habrían demorado para llegar al lugar donde estaba David. Si bien el desierto es un lugar árido e inhóspito, en las Escrituras aparece varias veces en contextos positivos. En el caso de David, el desierto es con frecuencia un refugio del peligro. Cuando Agar huye de Sara, es en el desierto donde Dios suple sus necesidades de manera sobrenatural. El tema del cuidado divino se repite cuando Israel está en Sinaí, cuando Elías huye de Jezabel y en muchos otros casos. Las Escrituras presentan al desierto como el lugar donde más que en ninguna otra parte Dios habla al hombre. Las regiones áridas al sur del país se conocen como el Negev y el Arabá. El Negev es una meseta con profundos cañones. El Arabá es una llanura que se extiende al sur del Mar Muerto y al este del Negev. En las Escrituras el nombre Arabá puede también referirse al valle que está al norte del Mar Muerto e incluso a una parte de la región al oeste del río Jordán. Tanto el Negev como el Arabá son extremadamente áridos y por lo tanto poco cultivables. Los israelitas llegaron a Canaán a fines de lo que se conoce como la Edad de Bronce. Las eras arqueológicas reciben su nombre según los materiales que usaba la gente para fabricar armas y herramientas. Durante la Edad de Bronce, las armas y las herramientas eran de este metal, que es una aleación de cobre y estaño. Hacia principios del 1200 a.C., la gente comenzó a producir herramientas de hierro, el cual es más duro que el bronce. Fue así como empezó la Edad de Hierro. Los primeros en introducir en Canaán la tecnología del hierro fueron los filisteos. Los filisteos eran uno de varios pueblos no semitas conocidos como pueblos del mar. Ellos invadieron la tierra de Canaán por el año 1200 a.C., al mismo tiempo que los israelitas entraban por el oriente. Los filisteos se organizaron en una liga de cinco ciudades-estado que eran Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. Con el tiempo expandieron su territorio y fueron penetrando más en la tierra de Canaán, entrando en conflicto con las tribus de Israel, sobre todo las de Dan y Judá. Entre los años 1200 y 1000 a.C., que es el período de los jueces bíblicos, los filisteos llegaron a controlar la llanura costera desde Gaza hasta un pequeño arroyo al norte que las escrituras llaman Mejarcom. Mientras los israelitas no conocieron la técnica del hierro, su uso estuvo controlado por los filisteos. El uso del hierro en las herramientas agrícolas incrementó la eficiencia en la agricultura y facilitó el trabajo. En la preparación de la tierra para sembrar, los agricultores usaban un arado de madera con una punta. Esta punta también era de madera, pero cubierta de hierro para romper la tierra con mayor facilidad. Otra herramienta de hierro era el azadón, que se usaba para abrir la tierra, aunque también servía como hacha para cortar leña. La podadera se usaba para cortar las ramas demasiado altas. Para cortar el grano en tiempo de cosecha, los agricultores usaban una hoz con hoja de hierro. Estas herramientas y su uso simbolizaban tiempos de paz. Los profetas se recurrían a este simbolismo y al hecho de que algunas herramientas parecían armas, para referirse a tiempos de paz cuando las armas serían convertidas en implementos agrícolas. Por el contrario, cuando el profeta Joel convoca al pueblo a la guerra, usa la imagen opuesta de convertir las herramientas en armas. Los objetos de culto, herramientas y cerámicas de los filisteos demuestran que tuvieron su origen en las islas del mar Egeo. Sin embargo, poco a poco la cultura filistea fue influenciada por los cananeos y con el tiempo se adaptó a la cultura semítica.
Esto puede verse en los distintos estilos de cerámica. La filistea temprana, llamada monocroma por estar decorada de un solo color, es semejante a la de los antiguos griegos y egeos. Más adelante, decorada de dos colores y denominada bicroma, la cerámica filistea se parece más a la de los cananeos. No hay duda de que en cualquier excavación arqueológica de un sitio bíblico, el hallazgo más frecuente será el de piezas de cerámica rotas. La mayor parte de los recipientes y la vajilla de una casa cualquiera era de cerámica, pero esta se rompe con facilidad y, por lo tanto, los objetos se reemplazan constantemente. En primer lugar, había que preparar la arcilla y amasarla hasta que tuviera una consistencia uniforme y flexible. En los tiempos bíblicos, el instrumento más común para fabricar objetos de cerámica era el torno. En medio de una pequeña superficie redonda se colocaba un pedazo de arcilla. La superficie estaba conectada, mediante una vara, a una pesada rueda inferior de madera o de piedra. Con el pie, el alfarero hacía girar la rueda inferior y con las manos iba dando forma a la arcilla. Si no quedaba satisfecho con la vasija resultante, simplemente volvía a amasar la arcilla y empezaba de nuevo. Cuando el recipiente alcanzaba la forma deseada, se dejaba al sol durante algunas horas para que se secara. Pero la arcilla secada al sol era muy quebradiza. Por eso era necesario ponerla a cocer en un horno especial para endurecerla. Como los recipientes de cerámica eran objetos comunes y de uso diario, con frecuencia los autores bíblicos los usaban en sentido figurado. Algunas veces simbolizan la facilidad con la que el alfarero da forma a la arcilla. Por ejemplo, Jeremías transmite a Israel este mensaje de Dios: «Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero». En otras ocasiones, el simbolismo gira en torno a la fragilidad de los recipientes. En Isaías 41 se habla de cómo el alfarero pisa el barro con los pies antes de trabajarlo en el torno. En este caso, el símbolo es el de una conquista militar. Además, la religión de los filisteos fue asimilándose a la religión de los cananeos. Las deidades filisteas que se mencionan en la Biblia, por ejemplo, Dagón, Astarot y Belcebú, tienen nombres que se usaban en las religiones cananeas. En la ciudad filistea más septentrional, en un sitio que ahora lleva el nombre de Tel Casilé, se ha excavado un templo filisteo. Los templos filisteos estaban construidos de tal manera que el techo que cubría el salón central se apoyaba sobre dos grandes columnas de madera. En Tel Casilé pueden observarse las bases de piedra para dichas columnas. Según nos relata el libro de los jueces, Sansón pidió ser puesto entre las dos columnas. Una vez allí, las empujó e hizo que se salieran de sus bases, por lo que el techo se vino abajo. En la época de los jueces, las tribus de Israel vivían en las regiones montañosas al sur, centro y norte de Canaán, así como al otro lado del Jordán, en Galaad. No vivían en ciudades, sino en pequeños poblados por todo el territorio. Los miembros de una misma familia o clan vivían en el mismo pueblo, y los miembros de una misma tribu permanecían en la misma región. La organización de las tribus israelitas no era muy eficaz. Los grupos, clanes o tribus solo en raras ocasiones actuaban juntos. Esto sucedía en tiempos de emergencia, cuando surgía un líder carismático y los unía para enfrentarse a un enemigo común como Moab o Amón. Estos líderes eran los jueces bíblicos. Los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces hablan de un caso excepcional, que es cuando Barak y Débora lograron unir a la mayoría de las tribus contra el rey de Asor. Este relato deja ver que las llanuras aún estaban bajo la influencia indiscutible de las ciudades-estado cananeas. Ante la presión de los cananeos y los filisteos, los israelitas eligieron a un rey para encabezar un ejército. El primer rey fue Saúl, de la tribu de Benjamín. A principios de su reinado, Saúl obtuvo varias victorias en sus batallas contra filisteos, amonitas y amalecitas. Estas victorias suyas consolidaron su poder sobre las otras tribus, aunque nunca llegó a ser rey de un reino unificado. No sabemos cuánto duró el reinado de Saúl. En una batalla posterior contra los filisteos, Saúl y tres de sus hijos fueron muertos en el monte Gilboa, y el cuerpo de Saúl fue colgado del muro de la ciudad de Bet-San. Después de la muerte de Saúl, los ancianos de Judá nombraron a David, que era de su misma tribu, como rey. David empezó a reinar por el año 1000 a.C.
Las tribus del norte permanecieron leales a Saúl, pero gradualmente David logró controlar a todas las tribus de Israel. Como 7 años después de morir Saúl, David volvió a ser coronado rey, pero esta vez por las tribus del norte. Durante algún tiempo, todas las tribus de Israel se mantuvieron unidas teniendo a David como su rey. La investidura de un rey incluía el echarle aceite de oliva en su cabeza. A esto le llamaban unción. Para los reyes de Israel, la unción era un acto sagrado realizado por un profeta o a veces un sacerdote. Por lo general, el aceite se derramaba del cuerno de un animal. Tal vez por eso, el cuerno es símbolo de poder y autoridad en la Biblia. David logró quebrantar el poder de los filisteos. Su campaña militar más importante fue la conquista de Jerusalén, ciudad de los jebuseos. La ciudad que conquistó era pequeña y estaba ubicada en una colina hacia el sur de otra colina llamada Sión. Aunque Jerusalén no contaba con recursos naturales y ni siquiera tenía una buena fuente de agua, aún así, David la eligió como su capital. La elección fue sabia, porque la ciudad estaba en un territorio neutral que no pertenecía a ninguna de las tribus. Como se encontraba en el centro de la zona ocupada por las tribus, su posición fue fundamental y estratégica en el proceso formativo de una nación. David convirtió a Jerusalén en el centro administrativo, militar y de culto de Israel. Durante su reinado, agregó a su reino grandes extensiones de tierra, asumió el control del valle de Jezreel y puso bajo su dominio a Galilea y a gran parte de la región de Transjordania. Sometió a los amonitas y moabitas que ocupaban las mesetas de Transjordania y les impuso pagar tributo. El libro de Crónicas narra el sitio de Rabá, ciudad capital de Amón, la cual fue tomada por Joab, general de David. Además, David extendió su reino hacia el sur, por lo que entró en conflicto con los edomitas en el Negev, pero los derrotó y estableció cuarteles militares en su tierra. En un tiempo relativamente corto, David logró establecer un pequeño imperio que no duró mucho tiempo. Su hijo Salomón no efectuó ningún otro avance militar ni conquistó más tierra. Más bien, sacó provecho de avances diplomáticos y del comercio. Salomón, además, ganó fama de hombre sabio y culto. Su programa de construcción fue grande. Recibió ayuda de su aliado y socio comercial, Hiram, que fue rey de la ciudad fenicia de Tiro. Por más de 20 años, Salomón envió a Hiram trigo y aceite de oliva de Israel a cambio de madera del Líbano y de asesoría en construcción. De hecho, todos los arquitectos y artesanos que diseñaron y construyeron las edificaciones en Jerusalén eran fenicios. Salomón convirtió la pequeña fortaleza de la ciudad de David en una capital real, incorporando el llamado Monte del Templo que su padre David ya había comprado. El Monte de Sión, también llamado Monte Moriah, se convirtió en la acrópolis o parte alta sagrada de la ciudad. Los salmos lo denominan con frecuencia, lo cual es una deliberada exageración religiosa, como Monte Santo. Los profetas a veces lo llaman como el Monte del Señor. El templo y el palacio real están ubicados en una plataforma elevada en este monte. Con la creación de esta estructura, también el rey quedaba simbólicamente por encima de sus súbditos. Las casas de los habitantes de Jerusalén estaban en niveles mucho más bajos. Salomón extendió el área de la capital, que era de 5 hectáreas, hasta 12. La población total de la ciudad se calcula de unas 1.500 personas durante el reinado de Salomón. Después de la muerte de Salomón, el imperio se dividió en dos reinos y llegó a su fin. El reino del sur, que se conoce como Judá, siguió bajo el gobierno de los descendientes de David. El reino del norte era más grande, y algunas veces es llamado Israel y otras veces Jacob o Efraín. Su primer rey fue Jeroboam, quien se rebeló contra la dinastía davídica. Jeroboam I construyó en su reino dos enormes altares al aire libre, uno en Betel en el sur y uno en Dan en el norte. En ambos lugares erigió la estatua de un becerro de oro. El toro era uno de los principales símbolos del Baal. Baal era el dios de las tormentas y el dios de la lluvia y la fertilidad, uno de los principales dioses de los cananeos. Ellos creían que en la batalla que cada año se repetía,
Al llegar la primavera, el poder de Baal hacía posible la derrota de Mod, el dios de la muerte. La Biblia menciona con frecuencia a la diosa Aserá, que era una diosa de la fertilidad y que posiblemente era la compañera de Baal. El reino norteño de Israel tuvo inestabilidad política hasta alrededor del 800 a.C., cuando la dinastía del rey Omri comenzó. Este rey fundó una nueva capital en un cerro de ubicación estratégica, como ven detrás de mí, que le compró un hombre llamado Semer. La ciudad se llamó Shomron, o Samaria, posiblemente en alusión al nombre de su dueño original. Samaria fue una ciudad bella y acaudalada, y la capital del poderoso reino de Israel. En repetidas ocasiones, la Biblia menciona las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. Fenicia es el nombre griego de la costa norte de Canaán, y su nombre significa rojo oscuro debido al tinte obtenido de un caracol marino. Este tinte se convirtió en un conocido producto fenicio de exportación. Fenicia estaba constituida por varias ciudades-estado. De estas, la más importante era Tiro, ubicada en una isla cercana a la costa norte de Canaán. Normalmente, Tiro dominaba a otras ciudades fenicias como Sidón y Biblos. En el milenio anterior a Jesucristo, Tiro era el puerto más grande del mundo. Tenía dos instalaciones portuarias, el puerto egipcio y el puerto fenicio. Como ciudad, Tiro era un crisol de culturas y un centro de la civilización, conocida además por su lujo y su liberal estilo de vida. La famosa madera de los cedros del Líbano era transportada desde aquí hacia Egipto y el oeste. Los buzos aún encuentran pequeñas estatuas de soldados fenicios, mujeres egipcias, en el mar. En el mundo antiguo, los fenicios tenían fama de marineros. Con sus barcos de madera podían transportar a mucha gente y grandes cantidades de carga. Sus barcos usaban dos medios de propulsión. Las velas sujetas al mástil impulsaban el barco al hincharse con el viento, y los remos se usaban cuando no había suficiente viento o cuando había que maniobrar en un espacio reducido. Los barcos eran dirigidos mediante uno o dos remos que salían de la parte posterior del barco. Cuando el barco se hallaba en el puerto o cuando se detenía frente a la costa, se mantenía en su lugar mediante un ancla atada a una soga. Había anclas de hierro, pero lo más frecuente era usar una piedra grande con un hueco en el medio. Biblos era la más antigua de las ciudades fenicias. Estaba en una isla y rodeada de muros. Aquí inventaron el alfabeto los fenicios y debido a sus muchos contactos comerciales, lo llevaron a todo el mundo mediterráneo. En el sarcófago del rey Hiram de Biblos se encuentra el ejemplo más antiguo de la escritura alfabética fenicia y data del año 1000 a.C. El principal enemigo del reino norteño de Israel era el rey de Aram, cuya capital era Damasco. Después de la muerte del rey Ahab, Israel fue debilitándose más y más. El rey Mesha de Moab se rebeló contra Israel y se negó a pagar el tributo anual. El rey Joram de Israel se alió con el rey Josafat de Judá y juntos atacaron a Moab. Frente a una inminente derrota, el rey Mesha sacrificó a su hijo, al dios Chemosh, sobre el muro de la ciudad de Kir Hareset. Cuando los ejércitos de Israel y Judá vieron este acto desesperado, sintieron tal repugnancia que regresaron a su país sin tomar la ciudad. Nada dice el relato bíblico del resultado de esta campaña, pero puede ser que haya fracasado y que Moab se haya librado de Israel. En 1868, un misionero alemán descubrió una estela de un metro de alto que habla de la sublevación de Moab contra Israel. Esta se conoce como la Estela de Emesha o la Estela de Moab. El texto es un cántico de alabanza al dios moabita Chemosh por haber librado a su pueblo del poder de Israel. También relata las victorias para recuperar de manos de los israelitas ciudades que antes fueron moabitas. No se menciona el sacrificio humano del príncipe.
Parte del texto dice así: Y Kemosh me dijo, Ve y quítale Nebo a Israel. Así que fui de noche y luché desde el amanecer hasta el mediodía y la tomé. Y maté a todos, 7,000 hombres, niños, mujeres, niñas y siervas, porque yo se los había dedicado a Ashtar Kemosh. El profeta Amós previó la expansión del imperio asirio que se hizo muy poderoso en el siglo 8 a.C. Fue ganando importancia hasta convertirse en la nación más poderosa del cercano oriente. Por casi 150 años, Asiria se mantuvo en ese lugar. Su economía se fincaba en los fértiles campos de cereales de las ciudades centrales del imperio, Nínive y Nimrod. La primera capital de Asiria fue Assur, llamada así en honor del dios principal de los asirios. Los asirios reubicaron su capital más al norte, con lo que se acercaron más a los campos de cereales. Nimrod, Cosabad y Nínive se tornaron como capitales del gran imperio asirio. Nínive era una ciudad extremadamente grande. El libro de Jonás nos dice que eran necesarios 3 días para cruzar la ciudad. Tenía 12 puertas, cada una de ellas dedicada a uno de los dioses asirios y conocida con ese nombre. Cuando los babilonios y los medos sitiaron la ciudad en el año 612 a.C., los asirios pensaron que estarían a salvo tras sus fuertes muros de defensa. Sin embargo, los babilonios lograron desviar hacia los muros de la ciudad las aguas del río Tigris y de otros ríos. Como el agua ablandó la tierra debajo de los muros, después de algunos meses, este se vino abajo y el ejército invasor irrumpió en la ciudad. El profeta Nahum hace alusión a este evento. Se abren las compuertas del río y el palacio se viene abajo. Si un estado conquistado se rebelaba contra Siria y dejaba de pagarle tributo o formaba una alianza con algún otro estado en contra de ella, el castigo solía llegar de manera veloz y severa. En el caso extremo, los asirios convertían al estado rebelde en una provincia de Asiria y deportaban a gran parte de la población. Esto pasó con el reino norteño de Israel. Se rebeló contra Siria y hasta entró en alianza con Egipto. Los asirios castigaron a los israelitas en el año 722 a.C., deportando una parte de la población. Por otro lado, el reino de Judá se opuso a cualquier rebeldía. El profeta Isaías reforzó esta oposición al aconsejar al rey Ahaz de Judá a ser firme y no ceder ante la presión. Isaías profetizó que muy pronto Damasco e Israel serían destruidos y que Judá no sufriría. Y sucedió tal como Isaías lo había profetizado. Sin embargo, el rey Ezequías, que sucedió a Ahaz, cambió la política de Judá. Sacó del templo las estatuas de dioses y otros objetos prohibidos hasta un altar para la adoración de Assur. En el antiguo cercano oriente, los súbditos tenían la obligación de adorar al dios de su soberano. Para Ezequías, el purificar el templo de objetos paganos era un acto religioso, pero también un acto político de rebelión contra Siria. Ezequías también reparó los muros de Jerusalén, construyó nuevos muros alrededor de las recientes zonas residenciales y construyó un estanque y mejoró los sistemas de suministro de agua a la ciudad construyendo un túnel. Todo esto lo realizó poco antes de que atacaran los asirios. En esa época Jerusalén contaba con aproximadamente 20,000 habitantes. Los arqueólogos descubrieron esta porción del muro de Ezequías, construido en el siglo 8 a.C. Hasta esta pequeña sección nos da una idea de las dimensiones que tenía el muro de protección de una ciudad. Este habrá medido unos 7 metros de ancho, pero los había más anchos. Ezequías construyó este muro previniendo la invasión de los asirios. Otra obra de Ezequías para que la ciudad fuera menos vulnerable fue cerrar todo acceso al manantial que estaba fuera de la ciudad. Luego construyó un largo túnel para traer el agua hacia dentro de la ciudad de Jerusalén. Tenía más de 1/2 kilómetro de largo. Es probable que los trabajadores siguieran las grietas naturales de la roca y pusieron una placa conmemorativa que fue encontrada por los arqueólogos. Si bien Ezequías realizó impresionantes programas de construcción, no calculó bien la situación política. Muy pronto llegaron los asirios y conquistaron Judá.